tenemos 11 hombres en la mesa. Sí, yo hice, le pedí que me mandaran 15 más. Estamos en espera. No todos los puntos que están en las hojas que se entregaron, yo voy a poder cubrirlo. Porque yo no, aparte de los puntos críticos, hice un levantamiento, los puntos críticos, no puedo dejar tampoco la ciudad sin agente. Otro punto es, yo voy a ser operativo en lo que es el cruce de San Vito para ir para Jamao, están los chicharrones, y ahí yo voy a necesitar la presencia de la policía y de la guardia, porque por ahí nadie me va a subir sin un carro. Y ahí vamos también a esas camionetas que van a subir con personas atrás, por ahí no van a subir. Vamos a hacer un operativo donde todo salga bien, no haya accidentes lamentables, y vamos a la parte que estoy aquí es esa subida de ahí. Así yo quiero también que todo el que está aquí se comprometa que si va a andar en una motocicleta tenga que usar su carro, porque no podemos venir aquí y mandar que la defensa civil o los bomberos a gente en un motor que vayan previsto de, no, de un uso del carro. Y cada uno puede aportar 5 hombres e irlo poniendo 30 días y explotando. Sí. Nosotros contamos con un camión y con el combustible para mover tanto a ustedes como a la autoridad que hay que transportar. Eso, la Policía Nacional, el ejército y la propia mesa que no puede transitar. Tiene que haber eso, Tito, que si encuentran alguien transitando sin haber autorización, salvo excepciones, como el caso de la, del ayuntamiento, van a ser detenidos. Una camioneta llena de gente, con gente expuesta al peligro, lógicamente debe tomar alguna medida. Es decir, que esas son medidas que ya las autoridades saben de por sí que no se pueden tolerar. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.